¿Dónde está mi ayudante elfo? Toma dos buenas, también me llevas cosas, weón. ¿Dónde está mi ayudante elfo? Santa culiao, nefasto, loco, weón. Aún no me paga, weón, me lo debe hace como 15 años, conchetumare. ¡Oye! Ayudante elfo, venga para acá. Va, ¿ves tú? Oh, el coche de madre. Calmado. ¿Qué te pasó, güey? Espérate. Ah, ya listo, mira, ya ahora sí. Ya. ¿Está el camión cargado? Supongo. ¿Sí? ¿Por qué supones? Es lo que llevo de hace semana. Ok. Muy bien. Pero está todo listo, sí, son para cuánto, por lo menos lo importante. Ok, supongo que con eso. Sí, deberíamos bastar, ya. Dame un momentito antes de subir para empezar el trabajo. Ok, te estaré esperando en el camión. Sí. Te enamoraste. Perdón, es que estaba con unos negocios secundarios. Ya. Usted habla de conductor, súbase. Vamos a empezar. ¿Debo manejar yo? Así es, yo no puedo manejar porque aún tengo la licencia suspendida. Que tengo un problema. No importa. Ya, te quiero. ¿Dónde vamos? ¿Tenés que agarrar el GPS? ¿Cómo funciona esta caga, conchetumare? Ya, el primero de la lista, ¿cómo se llamaba este? El... ¿Toñito? El... No, tenía otro nombre. ¿El Federico? No, déjame acordarme bien. Smash Parodi, creo que se llama, era su nombre. ¿Toñito? Smash Parodi... Apurado de Sandía Man, mira el nombre raro, Ya. Quizá el con que se mete, GPS ya está listo. Ah, podemos comenzar con la repartición de regalos. Voy por el frente, Ya. Vamos a partir con esta época navideña mágica. Vamos, tranquilito. No se asuste. Tengo un problema, sí, no importa. Oh, los niñitos, seguramente que seguramente los niñitos van a estar contentos. No puedo esperar ver sus caras de felicidad. ¡Ey! ¡Ey! ¡Amigo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Y ese? ¿Qué weón se cree este weón? ¿Y ese Vete, acércamelo. Sí. Acércame a la cabina con Chirumare. ¿Qué weón se cree este weón que me está robando la pega? Pero acércame a la cabina, pues weón. Acércame a la cabina para... Ya. ¡Ah! Acércame lo que más puede la cabina. No importa quién sea. Pues a este weón yo lo voy a volar la ra. ¿Qué va, tu madre? Oiga. Ay, que vengo todo jalado. Oiga, compañero elfo. Dígame. ¿Me creería si le digo que no hay nadie en la cabina? ¿Cómo? ¿No hay nadie en la cabina? Plan B entonces. Fantasma la Navidad, conchito. Eso. Mantemos eso, que me saca, me la estoy pegando C4. Eso. Ya, ok. Debería ser suficiente, ya, aléjate. Es dura, Pero no tanto como mi pena. Ella me lo dijo. Bueno, pues, chico, madre. Eso, manténlo pegado.
Maldito hijo de puta. Estás quitándome el trabajo, weón. Ya aléjate. Kabum, conchetumare. ¿No se quiere morir, weón? Ya, no importa. Vamos primero. Después lo arreglamos con él. ¿No veis que nos están esperando? ¿Podemos llegar atrasados? Ah, oh, fuck. Sí, más encima ya estamos trayendo la atención de los pacos. ¿Qué weón se cree este, weón? Mírame. ¿No tenía ahí un socio ahí que...? Sí, lo estoy llamando. Ya listo. Un genio. Listo, me lo va a direccionar al camión de atrás. Se va a llevar la culpa. Listo ya. Oye, la wea loca, ese camión no tenía conductor. Igual me dio miedo, ¿eh? No será el fantasma de la Navidad pasada. No está ahí drogado. Estoy drogado. Pero una cosa lo quita el otro. Ya, voy a apagar el este porque estamos llegando a Los Santos. ¿Estás nervioso? Un poquito. Eso espero que no me reconozcan. ¿Cuándo me vas a pagar? De ahí te pago la quincena. ¿La quincena? Solo espero que cuando vayamos llegando, millones. Solo esperemos que no me estén reconociendo. Uy. Espero que no estén esperando. Ya, estamos llegando acá. Estamos llegando a la casita de Smash Parody. Ya, aparca acá. Aparque aquí, ya. ¿Para qué? Ya. Vamos a ir a tocarle la puerta para llamarlo. Oye, una pregunta. ¿Mm? ¿Él te debe dinero o no? No, esto no, okay. No estamos cobrando, estamos haciendo esto por obra, okay, de caridad. Ah, pensé que estábamos, es que como te refrí regalito, yo pensé que estábamos como nuestro segundo trabajo, la cobranza. No, tranquilo, ya. Ya. Ya, voy a tocar el timbre. ¡Aló! Uy, que se demora el loquito. ¡Aló! Va a prender un cigarro. ¿Quién llama? Llegó la Navidad. Baje para ver su regalito. ¿Sacó la pistola? Espérate, no tenemos que cobrar, ¿verdad? Lo estaba esperando para que venga a su regalito. Y ahí viene. Guarda el arma, weón. Se nos estamos cobrando. Ah, perdón, es que... Se me olvida, no sé cuál qué estamos haciendo. ¡Feliz Navidad! ¡Resquite cebolla que estoy viendo! ¡Feliz Navidad! ¡Eres! ¡Feliz Navidad! ¡Y no próspero año! ¡Navidad! Ah, lo siento por eso que muchos viajecitos me traen la garganta mala. Entonces, como todo viajecito, la salud no está buena, pero el espíritu se mantiene. Yeah. Dígame, caballero, ¿cómo se portó este año? Oye, yo me porté bien, aunque me siento súper mal. ¿Pero por qué se siente mal, mijito? ¿Qué le pasa? Porque estoy tomando antidepresivos y me tienen varios efectos. Además que me compré un apartamento por la vista, pero lo único que se ve es el banco. Pero mijito, ¿por qué está tomando antidepresivos? ¿Qué le pasa? Porque tengo depresión, ¿por qué crees? Ah, conchetumare. Oiga. Bueno. Estás viendo las noticias y había un par de locos que estaban en un camión atacando a otros camiones y se parece mucho a usted. Qué coincidencia, ¿no cree? Bastante querida, la verdad, pero no, nosotros no estamos atacando los camiones. Mira, nosotros le estamos departiendo con mi colega. ¿Dónde se fue mi colega? Oh, chivivare. Oye. Ah, qué loco.
Estaban justo en ese camión, un camión muy parecido a ese, y que terminaron en una calle justo como esta, frente a mi departamento. ¡Qué loco! Sí, pero el otro camioncito tenía pintura. Este no tenía pintura, ¿lo ve? Y me espera un chiquitito, por favor, que voy a ir a buscar a mi socio. Puta, weón. Ya, espera un chiquitito. Mari, weón. Te voy a comportar por la cresta, weón. Ven, ayúdame a traerlo. Ese loquito de ahí me empujó, weón. ¿Qué te estás robando, mi pega? ¡Oye! ¡Hijo de puta, conchetumare! ¡Mi pega, conchetumare! Ya, aquí le traje a mi... Aquí mi colega, a ver, mi, vamos a ver mi la lista, ayudante elfo. Ya que dijo que se portó bien, vamos a ver. Ahí está mi compañero elfo. Usted dice que se portó bien este año, ¿cierto? A ver. Lo mejor que pude. Ya, aquí mi colega el elfo va a leer una lista para indicar si es que realmente se portó bien, ¿ya? A ver. A sus 7 años robó una tienda, ya, escondido conocido como robo hormiga. Crímenes y asaltos a casas con señoras de tercera edad. Eso fue hace poco, hace 2 meses. Ah, pero aquí hay un plus. Es creyente. ¿Cree en Dios? Desde pequeño. Entonces está bien, démosle regalito. Oh, cielos, un regalo. Ya. Venga para acá, Perkin. Al tiro venimos. Venga para acá, mi compadre ayudante. Hay tanta nieve aquí en el suelo hoy. Oiga, caballero, oiga, compadre. Oye, la gente está esperando, loco. Vos sabís que Dios no existe, ¿cierto? Entonces, ¿para qué le decís que es el creyente un plus? Tiene depresión, weón. No lo dejís más triste de lo que está. Dale el regalito. Che, su madre, ¿qué le...? Hay que apurarse porque nos están esperando los demás. Y está el camión cerca, entonces nos puede robar el trabajo. Ya, tienes razón. O eso lo silenciamos. Ya, tienes razón, ya. Entonces, ella anda a sacar el regalito que le tengo preparado en el camioncito. Le tengo el regalito a un autito, ¿ya? Ya. Oiga, caballero. Dígame. Oiga, botó una botella al suelo, eso está mal. Oiga, no, que ese es mi antidepresivo 2. Bueno. Porque qué mejor que un antidepresivo al siguiente antidepresivo. Mm. Mi terapeuta dice que no debería tomar con el antidepresivo, pero ¿sabe qué? ¡Wow! ¡Feliz Navidad! ¿Oh? Mi compañero, hemos decidido que este se portó muy bien este año y le tenemos de regalo este hermoso Lamborghini Fian. Oye, ¿está ella bien? Sí, mi compañero elfo le va a dar una respiración boca a boca. Pero son detalles. Está borracho el amigo. Pero son detalles. Aquí tiene su regalito. Se portó muy bien y considero que se lo considero que se lo merece. ¿Por qué? Perdónelo, que está. Un golpe de buena suerte, wey. Perdónelo. Sí, es un golpe de buena suerte. Ya. Guárdelo muy bien porque este es un auto muy caro y el seguro y las cuentas le van a salir muy caro con este Lamborghini, pero son detalles porque esto es un regalo que usted se merece. Deja alargar tanto, la gente espera. Ya, guárdela muy bien y cuídela muy bien. Ya. ¿Ya? ¡Au! Pero, viejito pascuero, ¿por qué me hace daño? Guárdela muy bien en el garage porque la gente se lo puede robar. ¡Qué puta, perpendiculado! ¡Ya voy! Ya, guárdela muy bien. ¡Feliz Navidad! Y cuidado con esos antidepresivos. Mira que leí por ahí que pueden hacer que su pene se vuelva disfuncional. ¡Ah! Ya es muy tarde para eso. ¡Chucha! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Pendejo, conchetumare, weón! El siguiente en la lista se hace llamar como Perry el Gato. Vamos para allá. Dicen que es medio rarito. Dicen que le da por, que le hace por atrás. Así que no sé. Cuidadito ya. Cuidado cuando anda aparca el camión. Sí, sí, sí. Tranquilo. Oh, estoy viendo fuego artificial acá. ¿Qué está pasando? Curioso. Detenga. Ya detengo la acá. Ya, ya el acto, ya vamos. ¡Oh! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Es Santa Claus! ¡Es Santa Claus! ¡Feliz Navidad! ¡Es Santa Claus! ¡Y feliz es año Santa nuevo! Claus. ¡Y feliz año nuevo! ¿Este es un Imponte Ruino ZZ8? Oh, sí, Santa. No. Oh, cuatro con la radio. Oh, qué hermoso auto. ¿Y ese es suyo? Sí, Santa. ¿Le gusta, Santa? Es bonito. Es súper bonito. Bueno, caballero. ¡Feliz Navidad! No, ¡feliz bueno. Navidad, Santa! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo se ha portado? ¿Baja el arma? Perdónalo, lo que está medio... que está cansadito, lleva mucha pega. Pero ¡oh! No, ¡usted es Santa Claus! ¡Sí, soy Santa Claus! ¿Cómo se portó usted, mi niño? ¡Muy bien, Santa! Hice todos mis deberes, invité a mis amigos y no los dejé plantados. Celebramos sus cumpleaños, doné dinero a cosas, Señor, le chocaron el auto. El camión. No importa. Señor, se lo siguen chocando. No importa. Creo que tiene problemas. Le está raspando el... Creo que tiene problemas. Yo lo ayudo. ¿Y qué más hizo? Santa ya no se mueve. No. Ah, no, sí. Ahora se mueve. Ah, verdad. Ahí se está moviendo. Listo, se ya fue. Se fue. Problema solucionado. Ya, ¿y qué más hizo este año? Doné dinero a causas doné dinero a causas benéficas. Me porté bien. Santa, tu elfo me da miedo. Ya, yo me encargo. Venga para acá, amigo elfo. Venga para acá. Ya le voy a dar unas conversaciones. Y luego. Ya. Oye, ¿te puedes calmar, conchito madre? Con la chucha. Lo estoy asustando. Peligroso. No es peligroso. Es más, ¿te fijaste en el auto que tiene? No le. ¿Y tú? Pero si el donadinero. Traficante. Si por algo tiene ese auto. Sí, pero. Le deben dar a los niños. Sí, seguro. Tienes mucho sentido, la verdad, pero te fijaste en ese auto. Hay que eliminarlo. No vamos a eliminarlo. Tengo un mejor plan. ¿Te fijaste en ese auto, cierto? Sí. Pues está bueno. Podríamos darlo mejor uso, imagínate. Se lo robamos y lo vendemos. Se lo puedo regalar a otro. Se lo vendemos en el mercado negro. O podríamos cobrar. Podemos pagar todas las deudas que debemos, así no nos echan. Sube al vehículo, al grande. Yo me encargo. Ok. Caballero, mi ayudante elfo le va a leer una lista de cómo se portó este año. Y yo al tiro vengo, ¿ya? No se preocupe. No se preocupe, el elfo le metiste el dedo en el hoyo. Eso no está bien. ¿Qué hueá? Ya, voy a ir al camión. La lista. Toda pura cagada. Crímenes por... arma blanca, tres crímenes.
Bueno, no importa. A ver, son 6 años. Salió de cárcel 2 veces. ¿Cuántos años tiene? Disculpe. 20 siempre. Bueno, aquí dice 40. ¡Corre! No podías explicarme tu plan mejor, Perkins. No, me puse nervioso. Me tiro un beso y es peligroso, weón. Ya mételo en la puerta atrás, mételo en la puerta atrás. Ven a matar. Corre. Conche tu madre. Mira los carabineros. Ya, creo que estamos a salvo, ya. ¿Estás llegando con el vehículo? Sí. Ya, mételo en la puerta atrás. Ya, bueno, ya está guardado. Ya, lo aguardamos, ya. Está guardado. Ya. Súbete. Mira que estoy viendo el GPS y estamos al lado del. Sí. ¿De quién? Se hace llamar Sigma el Único. Mira que. El nombre. Chucha, choqué. Ya, vamos. Vamos a visitarlo. Chucha, no tengo espacio para. Ya, es lo mejor que lo puedo estacionar. Parece que se les quedó la llave afuera. Ya, actúa. ¡Oh! ¡Feliz Navidad! Te estaba esperando. ¡Espérate! ¿What? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Aquí te agarra y agarra al Santa Claus. ¡Espérate! ¿Qué es esa hueá? ¿Lo viste? Es como un Grinch azul. Estaba preparado para el rol y me cagaron todo. Sí, weón. Weón, no fue mi culpa. No, sí, weón, es culpa del juego, weón. Voy por el vehículo. Te estaba esperando. Me acuerdo de ti, concha tu madre. Feliz Navidad. A vos te vi una bici cuando chico y no me la trajiste, culiao. Se la trajiste a Zetalen Match Parody. Pero es que usted se portó. Tuve que entrar a su casa a robársela, concha de tu madre. Pero es que usted se portó mal. ¿Cómo te atreví, concha de tu madre? Mira, ¿a qué la tengo? Mira. Mira, encima está admitiendo su fechoría. Usted se ha portado muy mal. Usted no se merece ningún regalo. ¿Cómo que me he portado mal, weón? Usted mira, está mira robando. Lo que puedo hacer, mira, mira lo que puedo hacer, mira. ¿Ah? ¿Cómo me porto mal haciendo esas piruetas, weón? Mira. Oye, ¿dónde está el vehículo robado? Caballero, usted se está portando muy mal. Coche tu madre. Bueno, me tenía toda la policía afuera de mi casa y yo soy el que se porta mal, Julia. Pero que usted se está robándola. Eres un fraude. ¿Cómo voy a ser yo un fraude? Usted, yo le traigo la Navidad, la felicidad. Está la pura cagada acá, coche tu madre. ¿Qué está pasando? Bueno, no puedo con esto, conchito, vale, mira la pura caga que está acá, weón. Gracias por traerme la Navidad, San Nicolás. Voy por el regalo. Lo tengo. Qué bomberos corriendo, Caballero, usted se ha portado muy mal. Le ha robado a su amigo. Está trayendo la información de los pacos. Amigo mío, usted se ha portado muy mal. Usted no se merece regalo este año. Amigo mío. Puta la wea. Oye, de nuevo me dejaron sin regalo. Usted se merece poco. ¡Oh, conchetumare! ¡Usted de nuevo! ¡Santa! ¡No me olvidaré de ti! Perkins, hay que subirte al camión.
Esto ya no es seguro, Perkins. ¡Se tu madre! ¡Concha de tu madre! No puedo subirme, weón. Viejo reculeado. Nos van a matar, weón. Se van a dar cuenta que somos impostores. ¡Ah! Se tu madre, está la pamba acá. ¡Llegó un Paco derrapando! ¡No, pero! ¡Ah, weón! Tenemos que salir de acá. No, esto ya es muy malo, esto es muy malo. Perkins. Tranqui, yo lo arreglo. Perkins, estamos en una situación súper delicada. ¿Qué pasó? ¿Le tenía le estaba llevando el regalito al Don Sigma? ¿Qué pasó? Llegó Don Sigma. Oh. Perkins, ayúdame, empuje. De nuevo, basta. Tenemos que escapar mientras podamos. Perkins. ¿A dónde quiero ahora? La dirección me indica. Diablos. La dirección siguiente está al frente, pero no lo podemos llegar porque tenemos a la Pasma. ¿Tienes el dinero para sobornar? Ah, oh, sí. Vamos a hacer el soborno. Tengo un problema. No me deja llamar. Agacha la cabeza. Que no nos vean. ¿Escuchas sirenas? Perkins, ¿por qué te bajáis? Perkins. Oye. Hay que eliminarlo. ¿A quién? ¿De quién estáis hablando? Oye. Oye, weón. ¡Madre conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¿What? ¿Dónde está mi regalo, culiao? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu jefe? ¡Ojo! ¡Mi helicóptero, weón! Perkins, súbase. ¡Rápido! Creo que lo perdimos. Perkins. Estoy ocupado, estoy en el cañón. Bajo cualquier cosa. Oye, ¿qué pasa? Te llevan a dos ciudadanos ahí. ¿What? Que eso. Oye, pero... concha de tu madre, me chocaste el... ¿Abro fuego o no? Ya abre, no, ya no, abre fuego. No. No puedo girar, weón. La próxima dirección es... Luigi... Este tipo, esta persona se llama Luigi. Luigi's... ¿Dónde tengo espacio para acceder a este camión? No importa, con esto bastará. Ya. Ya. Según la dirección, está... vive aquí. Vamos, ayúdame a tocar la puerta. ¿Pero paseo por el jardín mejor? ¡Oh, mira, aquí está! ¡Aló! ¡Ah! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sí! ¡Ey! Mira,
¿Quién eres tú, weón? Me está amenazando, weón. Caballero, tranquilo. Relájese. ¿Quiénes son? Pero yo no soy. Yo soy. ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero Año Nuevo! Mi nombre es Santa Claus. Y venimos a dejarles unos regalitos y compartir la magia de la Navidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo se portó usted este año? ¡Tiene un bate! No sé de qué estáis hablando. Pero puede haber muchas razones para tener un bate. Pues siga contándome, ¿cómo se portó? Súper bien. ¿Qué hizo este año? No cosas malas. Cosas buenas nomás. Oye, no es por nada, pero... ¡Ah! Tres son multitud ya. ¿Lo viste, tres, no? ¿Ya somos tres? Oh, se fue. Oye, ¿eso es tu cabeza, weón? Sí, que tienes algún problema. ¡Oh! Amigo, cálmate, weón. Amigo, tranquilo, si... Es violento el loco, weón. ¿Qué ese sujeto se metió a mi patio? ¿Qué le pasa? Ya, pero caballero, mire, tranquilo. Él está conmigo, él no le va a hacer nada. Es inofensivo. Está un poquito loco porque está lanzadito, pero déjelo, no le va a hacer nada. Ya. Entonces usted dice que se portó bien. Sí, como siempre, una persona de bien. ¿Le gustaría que mi compañero lo comprobara? Tengo que ir a hacer cosas, permiso. ¿Qué es esa granada? ¡Bomba de humo! ¡Lacrimógena! Caballero. Pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué se mete en mi patio? ¿Qué le pasa? Porque no, igual que un duende. Porque no quiero respirar lacrimógena. Perkins. Ahora hay toda una calle por ahí. Vente la casa, weón. ¿Por qué no puedo salir? ¡Estoy fuera! ¡Oiga! ¿Dónde el culiao? ¿Por qué me puteas a mí, weón? Yo no he dicho nada. ¿Dónde está? Ahí lo vi. Maldito duende. Sube. Me están vallando, weón, ya. Tengo el vehículo del caballero. Corre, arranque. ¿Te robaste? Arranque. ¡Sigue ese taxi! A ver, ¿no podemos dejarlo con una mano? ¿Cómo? ¡No puedo! ¿Qué pasó? Bueno, no, está quieto. No se mueve. Ya, no importa. Una línea no va a hacer nada mal. Abuelita, necesito su vehículo. Perkins. ¿What? ¿Qué te estáis jalando ahora? ¡Nieve! ¡En Navidad, amigo! Tengo un problema. ¡Sí! Tenemos un gran problema. ¡No para matar! ¡Ya corre! ¡Hay que dejar el camión! ¡No! ¿Y vos dónde has llegado? ¡Se están portando mal estos caros checos, huevón! Perkins. Pero si tú tomaste las decisiones, eres un pésimo viejito de cuero. ¡Oh, conchetumbre! Perkins. Sabes que la policía ya nos descubrió. Hay que correr, corre. Usted me debe dinero. ¡Corra! Le voy a... ¡Denuncio! ¡Mátase, conchetumbre! Tú no renuncias. Yo te despido. Pero
prisión, no tienes que pagar las indemnizaciones por... ¿Ah? Págame la licencia, loco. Él no renuncia, Javier lo renuncia. Lo renunciaron. Ascendido a cliente. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Les desea Mancos Gaming! ¡Ho, ho, ho!